¡Hola, piquitos! ¿Qué tal? Vengo con noticias suculentas. Me gustaría empezar diciendo que siento mucho la ausencia, esa ausencia habitual. Yo os aseguro que siempre digo, voy a ser más activa. Voy a ser más activa, pero es que es muy complicado. O sea, ser cosplayer y youtuber es como tener dos trabajos que te chupan la vida, que te chupan las horas de tu día y que no puedes, y no puedes. Y es muy poco compatible, pero oye, mira que de verdad que lo intento. Hace frío, yo estoy aquí en manga corta. Si me seguís en las redes o en Patreon o lo que fuera, que tenemos... No, lo dije también en el directo porque ya era momento de anunciarlo públicamente. Tenemos un proyecto entre manos muy, muy interesante que llevamos muchos años queriendo hacer, que es la parodia de Bromance de Haikyuu, y le estamos dedicando muchos días, todavía nos falta por grabar. Vamos a grabar en una limusina, ya lo dije, pero hay ganas de ese vídeo. Ya comentaré un poquito más adelante sobre... En este vídeo voy a comentar un poquito más sobre esto. Porque la noticia más importante es que soy invitada a la Comic Con de Valencia. Acabo de decirlo muy extrañamente. Que se celebra este mes, a finales de mes, a 23, 24 y 25 de febrero. Habrá más invitados aparte de mí, porque no soy tan especial. Y además también vendrá el actor de Stranger Things, que seguro que queréis ver a este hermoso hombre, porque a mí me encanta, es mi personaje favorito de la serie. Y no solo eso, sino que también habrán actividades, stands, por supuesto concursos de cosplay. Y ahora os comentaré un poco más sobre los concursos, que quiero que os quede bastante claro. Pero antes voy a hacer un poquito de publi para mí, porque quiero que vengáis a mis charlas que voy a hacer en la Heroes Comic Con. Esto me chafa mucho los pechos. Que me duele, que me duele. Me quedo sin aire, lo juro. Ya sé que estar está plana, pero joder, una será el sábado por la mañana a las 12:30 creo, y otra el domingo sobre esa misma hora, o creo que no la tengo todavía confirmada, pero yo os la pondré aquí abajo en el vídeo o en el... una cosa esta que ahora no me sale su nombre, el papel de información ese, el panel, o yo qué sé, no sé. Una de las charlas va a ser sobre CMVs, que tengo muchas ganas porque va a ser la primera vez que hablo sobre los vídeos, sobre el canal. Va a ser muy introductoria para gente que quiere, pues le interesa el tema, que quiere hacer también vídeos, porque a ver, después de todo es muy complicado y todos empezamos como muy amateurs, ¿no? Y no sé, es también explicar un poco sobre la esencia, porque yo creo que para hacer CMVs o para ponerte a hacer vídeos de cosplay no necesitas ser profesional, porque la esencia es el cosplay. Entonces, hablar sobre un poco de eso, trucos que yo hago para cuando hago vídeos y cositas así. También estará Lucix, así que va a ser interesante porque ella es también fundadora del canal, así que va a ser interesante que esté hablando con todos y que esté, porque nunca está. La otra charla va sobre autoestima. Que tenemos una falsa imagen de que el cosplayer pues tiene una autoestima muy alta, no es verdad. Me gustaría hablar sobre ello, sobre cómo puede ser, cómo se puede compatibilizar el cosplay y la autoestima. Y bueno, hablo como una persona que tiene esa dificultad, entonces creo que va a ayudar a esas personas que no se sienten a gusto para hacer cosplay, que no se animan a hacerlo, porque hay mucha gente que se me ha acercado y me ha dicho, ay, es que no me atrevo a hacer cosplay. Bueno, pues va para esa gente sobre todo, o para gente que cree de verdad que tenemos ese ego tan alto, que no es así porque no va asociado. Dato importante. He dicho que estará invitado el actor de Stranger Things, pero la verdad es que tienen muchísimos invitados, los cuales sí, ahora recuerdo que están, pero son también bastante, bastante interesantes, importantes, y que me sabe muy mal solamente haber dicho al actor de Stranger Things. Tendremos personas como Loulogio, pues Ricard González, habrá un montón de invitados, tanto de cómic internacional como de cómic de aquí, y estoy, la verdad es que sí que había visto algunos, pero estoy flipando muchísimo porque hay un montón, hay una barbaridad. Bueno, detrás de este breve inciso sí que comento ahora lo que son los concursos. Son tres concursos, no voy a ponerme a explicar todas las normas de los tres, pero bueno, uno es infantil y familiar, que obviamente es para niños,
Otro es performance cosplay, que es para actuar. Subes, actúas, puede ser individual o grupal. Y después está la pasarela de cosplay, que como bien dice su nombre, pues es subir y nada, es lucir tu traje haciendo una especie de pasarela. ¿Qué me hago? ¿Por qué no puedo? Y otra cosa que se me había olvidado y tendría que haber dicho desde el principio es que habrán premios para subir al concurso. Obviamente no vais a subir por vuestra cara bonita, que también se puede, pero no, habrán premios y además será premios en metálico y también materiales. Y nada, yo creo que yo ya está todo. Yo creo que sí. Bueno, sí, por supuesto. ¿Cómo se me podría haber olvidado algo tan importante? Por supuesto voy de Star Butterfly, de Star vs. Hafu. De Star vs. The Forces of Evil, en mi inglés súper fantástico. Y nada, eso es un día. Yo todo esto ya lo había comentado en Patreon anteriormente con mucho tiempo, pero lo anuncio ya. Lo de ya. Y otro día iré de Daenerys, de Juego de Tronos. Y al tercer día, si puedo y mi tiempo me lo permite, porque estoy estresada más no poder, de Arenas of Valor. Arenas of Valor, o como se pronuncia en inglés, porque, en fin. También voy de invitada a las Manime, una asociación, y es una jornada muy familiar que ya os animo a que vayáis. Voy a llevar prints en los, tanto para los Manime como para las Comic Con, con fotitos nuevas. Ya lo dije en las otras redes, pero podéis decir qué prints queréis, yo siempre las llevo. ¡Oh! Acabo de tocar los mufletes. ¡No! Bueno, siempre me encanta, y lo he dicho en todos lados, me encanta estar hablando con la gente, que os acerquéis, que hablemos sobre cosplay, tanto para la gente que no sabe mucho sobre el tema, que me gusta informar acerca de ello, porque quiero que se normalice más, que se vea como algo más normal, no es que estemos haciendo el tonto, nos lo tomamos... Sí, nos lo tomamos a coña. A mí me gusta mucho divertirme, pero yo sigo considerándolo un arte visual, entonces me gusta lo que es ahí hablar con la gente. Tanto para los cosplayers, porque a mí me encanta que os acerquéis muchísimo, pero también para esa persona, para esas personas que no saben, también me gusta. Aunque hay gente que te pueda venir como diciendo, bueno, ¿qué estás haciendo, no? Hay algunos es como de, bueno, que haces fotos, ¿no? Bueno, sí hago fotos, ¿no? Pero no vengo por eso. Y ya, para acabar, solo deciros que os metáis en nuestro Patreon si queréis, que ahí es donde anunciamos todo. Ya lo de Star Butterfly estaba anunciado desde hace 1000 años, lo del Haikyuu también, el proyecto de Haikyuu de Bromance. Ahí estamos subiendo ya incluso making offs, o bueno, vídeos haciendo el chorra mientras hacemos los vídeos buenos. Y nada, además ahora hemos conseguido el objetivo, que era nuestro segundo objetivo. Bueno, sí, lo hemos conseguido el objetivo ya, así que vamos a por nuestro tercer objetivo. Que el tercer objetivo pues es grabar en una limusina para el proyecto. Y nada, y nada, y nada. Y nada, y nada, hasta luego, and now we... Voy a ponerme la canción. It was no secret the way that we feel. A love that's so pure, a love that's so...